sea diversa, de investigadoras e investigadores en diseño que tenga alcance internacional, ¿no? Son 15 comisiones en total, con 200 ponencias, con docentes, académicos, profesionales, que presentan las investigaciones y las producciones que vienen haciendo del campo del diseño con perspectiva multidisciplinaria. Les cuento que la red de investigadores en diseño ya cuenta con más de 1.000 miembros adheridos, tanto instituciones como personas, y es coordinada por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Este foro es una actividad abierta al público, por eso primero se va a presentar a cada expositor y luego, bueno, vemos cómo nos administramos con el tiempo. Les pedimos, por favor, que vayan controlando sus tiempos para estar aproximadamente en los 5 minutos y no excedernos de eso y así poder todas y todos exponer en un tiempo similar. Todas estas comisiones se graban y van a estar en breve disponibles en el canal de YouTube. Pueden utilizar el chat quienes no tengan acceso a micrófono ni cámara y hacer ahí las preguntas que necesiten. Bueno, les recuerdo y hago énfasis en esto de los 5 minutos porque llegado ese tiempo voy a tener que interrumpirlos si verdaderamente no quisiera. Bueno, como han probado recién, pueden presentar con algún PowerPoint, alguna imagen o simplemente haciendo comentarios. Y bueno, vamos a pasar al primer expositor desde Perú, es Luis Jimil Valle Santos. ¿Está? Bueno, seguimos con el siguiente. Ah, disculpa, perdón, tenía el audio apagado. Buenas tardes a todos. Ah, perdón, Sí, voy a perdón. empezar. Sí, muchas Bueno, gracias. bienvenida. Voy a presentar. Sí. Ok. Empiezo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Quimil Valle. Soy artista plástico de la especialidad de pintura, diseñador gráfico publicitario y docente. Soy de la ciudad de Lima, Perú. Esta investigación está basada en el estudio del mural El Infierno del pintor mestizo Tadeo Escalante, perteneciente al barroco colonial andino, pintado en el Templo San Juan Bautista en el distrito de Huaro, departamento de Cusco, en Perú. Lo que hacemos es plantear un análisis formal e iconográfico, donde nos permitirá identificar el manejo compositivo del autor y el uso de la pintura mural para la evangelización luego de la rebelión de Túpac Amaru. Veremos la introducción y el desarrollo de los contenidos. Desde las primeras décadas de la conquista, en la zona surandina de Perú se construyeron una red de templos en un extenso circuito comercial con el fin de evangelizar a la población indígena. Huaro es una de las más importantes, localizado en la zona sur oriental andina del departamento de Cusco y conocido desde tiempos precolombinos como un lugar de célebres curanderos, hechiceros y adivinos. Tiene un templo colonial que lleva el nombre de San Juan Bautista, el patrón de los sumisos y los desposeídos. Posiblemente fue construido en la segunda mitad del siglo XVI. Hablaremos sobre las postrimerías, ¿no? Vemos el interior del templo. Y en este templo, el deseo de rebelarse, mecanismo ideológico para reafirmar la legitimidad del orden social establecido por vía religiosa. Estos murales fueron realizados por varios pintores, destacando Tadeo Escalante, el último gran pintor cusqueño, que brindó un arte unido a lo popular. La temática en sí, las postrimerías religiosas, son escenas en torno a la muerte, el juicio final, el infierno
y la gloria. Haremos brevemente un, este es el infierno, el mural El Infierno, y haremos un análisis formal sobre el mismo. El infierno se encuentra ubicado a la mano derecha del portal, ingresando al templo. Predominan tonos ocres, en su mayoría rojo indio y sus variantes, distribuidas en claves tonales altas y bajas, que provocan una atmósfera bastante feroz en una danza de cuerpos dispuestas en los dos tercios superiores del muro. Podemos encontrar tres sectores diferenciados según los acontecimientos que se van desarrollando. Al centro aparece un personaje oscuro que da la impresión de presentarse como el eje final de las miradas. La distribución de formas y valores tonales crean un movimiento cíclico, ondulante, que dinamiza la obra. Los préstamos plásticos recogidos de los maestros de Escalante le dan para crear figuras aplanadas y frontales. No se sirve de la perspectiva clásica renacentista, usa más bien recursos ópticos como el delineado o sombras para avanzar y retroceder una forma, que nos recuerda mucho a los trucos bizantinos, solo que aquí el pintor sí estampa su propia regla y se apropia del espacio. Es sin duda Escalante un dibujante muy expresivo, hace uso de pinceladas finas donde hay luz y pinceladas algo toscas donde hay sombra, de modo que las escenas generan bastante equilibrio. Resuelve muy bien la técnica de la aguada, notándose un trazo cárdeno y enérgico, así como la seguridad a la hora de poner una mancha. Otra de las cosas que aventaja la técnica del mural es el uso de la pared como soporte cromático. Eso le permite a Escalante generar muchos efectos lumínicos en los cuerpos, destacándolos y favoreciendo al ritmo de la obra. Para redondear un análisis iconográfico, se asocia mucho este mural de Escalante con un grabado de Philippe Thomasin del siglo XVI. Sin embargo, el pintor cusqueño lo reinterpreta y logra una obra diferente e innovadora. Las expresiones iconográficas del infierno están generalmente relacionadas con el diablo, el fuego, instrumentos de tortura, demonios y monstruos. Nos decía Panofsky que el contexto cultural es la fuente esencial de la significación de la obra de arte, pues si consideramos que la obra tiene sentido por sí misma, estaríamos negando el factor humano. La idea del infierno posee un valor mítico y constante. Sus representaciones aparecen en muchas religiones del mundo y es en el cristianismo donde se le ha representado con mayor acento la caída de hombres tras el peso de sus faltas durante el juicio. Sir Lot bueno, mencionaba también que las imágenes, que las imágenes del infierno en el arte aluden siempre a una abrupta emergencia de las energías infernales del inconsciente en el pensamiento. Como contexto social, se asocia varias escenas centrales de la zona superior con el desmembramiento de Túpac Amaru. Se puede notar que muchos de los condenados están siendo violentados en sus extremidades, a de saberse que el contexto post-rebelión aún estaba vigente y los naturales del lugar eran testigos del ensañamiento español contra todo indígena. Como conclusiones sí, señalaremos que el infierno de Guaro, sí, que los elementos formales nos permiten una lectura visual activa. Propongo que se debe tener en cuenta que el mensaje será mejor entendido si el discurso visual es compacto y verosímil. La destreza del artista se verá con mayor énfasis en las licencias que se permite para que la obra sea creíble al observador. Este es el caso del infierno que pintó Escalante, mostrando una obra que se aleja de la perspectiva bíblica y se manifiesta como un resultado de una iconografía netamente barroca. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con Claudia Valenzuela Suárez, desde Perú. A ver si se puede sacar la presentación. Ahí está. Excelente. Ya se ve, si querés. Listo, Claudia, cuando vos quieras, estás muteada. Ahí está. Sí, ok. Voy a poner yo también mi cronómetro. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir una experiencia que inició en la pandemia en el 2020. Esta experiencia se construye en un curso lectivo en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que le he titulado Construyendo una Historia del Diseño Gráfico a partir del método iconográfico de Panofsky, ya que estamos
mencionándolo bastante, van a ver por qué su relevancia. En primer lugar, este es un curso electivo, como ya les dije, que se titula Procesos del Diseño Gráfico. El objetivo es que los estudiantes puedan contextualizar un artefacto del pasado, un artefacto gráfico visual, que puedan reconocer y valorar autores. Es importante mencionar o destacar que actualmente no se habla per se de una historia del diseño gráfico peruano, entonces un poco el objetivo es ir entretejiendo que los estudiantes puedan construir y definir una identidad del diseño peruano a inicio del siglo XX y finales del siglo XIX. Y es ahí en el que me hago uso, me apropio de este método iconográfico de Panofsky para que los estudiantes puedan desarrollar un ensayo al final del curso. Es importante lanzar preguntas como dispositivos para los estudiantes. ¿Existe algún método para hablar de las imágenes del pasado? Y sobre todo, y lo más importante, la reflexión que buscamos, empezamos en pandemia y bueno, ahora este semestre lo voy a hacer presencial, a ver cómo nos va. ¿Existe una historia del diseño gráfico peruano? Y a partir de esas preguntas es que los estudiantes se sumergen en este método, que fue, bueno, fundado por Edwin Panofsky, que tiene tres niveles, que ahora lo vamos a ver más adelante. Y un poco el objetivo es que los estudiantes, en primer lugar, puedan observar, familiarizarse con las imágenes del pasado, porque muchas veces ignoran completamente, ¿no? Estamos en una época de las imágenes, estamos invadidos de imágenes, y un poco los estudiantes ignoran qué hay en el pasado peruano. Para ello también nos ayudamos de bases de datos muy importantes acá en el Perú. Una de ellas es de la misma universidad, del Instituto Ribagüero, tanto bases digitales como patrimoniales, es decir, los estudiantes pueden actualmente ya felizmente tocar la materialidad. Y durante pandemia, felizmente tuvimos acceso a documentos digitales y contextualizar las imágenes. Y lo más importante es por qué esas imágenes son importantes ahora. ¿Cuál es la relevancia en un contexto contemporáneo? El pensar el pasado del diseño. Entonces, en el preiconográfico, el estudiante se apropia de un artefacto gráfico. En el iconográfico ya estamos hablando que el estudiante empieza a construir las relaciones del contexto. Siempre yo menciono que no había diseño gráfico más político y más social que el de inicios del siglo XX. Y en el iconológico los estudiantes empiezan a reflexionar en por qué pensar esas imágenes ahora en el presente y cuáles son sus relevancias, y sobre todo empezar a intersectarlas con otras disciplinas como los estudios de género, disciplinas como la etnografía o la antropología. Algunos ejemplos que me interesa, como les digo, esto es muy teórico, es un curso teórico básicamente donde los estudiantes escriben, sin embargo tienen proyectos muy interesantes. Hay chicos también de arquitectura, no solo de diseño gráfico, chicas y chicos. Este tema fue Javier Solouren, el Haiku, y un poemario muy lindo que es La Colora Parva, que también está en la universidad. Los estudiantes pudieron tener acceso a ese documento, y lo importante es que piensan en la relevancia, ¿no? Javier Solouren fue poeta, sin embargo estaba haciendo diseño gráfico a través de su pequeña Minerva que tenía, y lo que más destacaron los estudiantes fue la composición, es decir, lo que actualmente un diseñador llamaría el layout, cómo trabajar en la tipografía sobre el papel. Hay un trabajo también de la materialidad, una relación de texto-imagen. Los estudiantes también llegan a conclusiones en estos papers, en estos pequeños ensayos. Por ejemplo, ellos dicen, ¿no? Para estudiar diseño gráfico peruano no nos podemos quedar dentro del país, sino tener también esta mirada global, ¿no? Mirarnos inside, outside, estos entretejidos entre lo global y lo local. Otro tema también muy importante que me gustó mucho de esta alumna, ella sí es diseñadora gráfica, fue la visibilización de la cultura afroperuana a través de las artes gráficas de Octavio Santa Cruz. Olvidé mencionar que Octavio Santa Cruz ha puesto un hito del diseño gráfico peruano a partir de 1960, tiene un libro muy interesante, él es historiador y también diseñador. Disculpen si voy muy rápido, pero me emociona este tema. ¿Cuál es la relevancia? En realidad, esta alumna, y me pareció muy lindo, la relevancia lo asoció con la cultura afroperuana, básicamente. Yo ahorita ya acabo sobre la identidad de la comunidad afroperuana que está hacia el sur
del Perú, específicamente en Ica, Chincha, Cañete. Entonces, ¿cómo este icono, este isotipo que fue creado en 1970 aún sigue vigente y como una imagen identitaria de la ciudad de Cañete? Uno va a Cañete y actualmente sigue bien estas imágenes, ¿no? Entonces, esas reflexiones, esas relevancias y que los estudiantes puedan descubrir ello es muy importante. Entonces, a través de este método, los estudiantes observan, analizan, describen, como ya he ido mencionando, artefactos de diseño, escriben el ensayo y finalmente, más allá de la nota, es saber que los estudiantes están aportando y están pensando en una construcción del diseño gráfico peruano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, interesantísimo, Claudia. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con Sebastián Aguilar Medina desde Panamá. A ver si estás por ahí conectado. Está conectado, pero no. Bueno, parece que hay problemas de electricidad de nuevo, ¿no? Porque varios se desconectaron así de repente. Bueno, pues mientras esperamos, podemos continuar con Valeria Tuozzo. También se conectó. Ahí está. Hola, Valeria. Hola. También está conmigo Camila Donato. Bueno. Vamos a exponer las dos. Excelente. Les pido que agrupen el Camila, tiempo. Camila ya tiene los permisos. A ver. Si la puedo ver. Si no, pasamos al siguiente, Verónica, mientras ellos se acomodan. Sí, pero Camila está hablando en el chat, pero no hay problema. Porque no tiene la cámara, no sé qué problema tiene. Por eso, pasa al siguiente mientras ella solucionamos lo de la cámara y todo eso. Bueno, no hay problema. El siguiente es Jaime Alcerreca Pérez. Ahí. Hola. Jaime, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, ¿puedo empezar? Sí, por supuesto, cuando quieras. Ok, voy a empezar compartiendo pantalla. Bien, ¿se me ve, no? Sí, ahí se ve excelente. Ok, bueno. Esta es una experiencia de interacción social en Cochabamba, Bolivia, entre la academia y la sociedad civil, desde mi posición, mi participación académica como docente, investigador de la carrera de comunicación visual, de arquitectura y de investigación en el Centro de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. Bueno, esto está referido a los corredores culturales, que lo hemos llamado en términos conceptuales territorialización de imaginarios y memoria colectiva, y fue trabajado para las comunas Adela Zamudio, Alejo Calatayud, Itocta, Molle, Tunari, del contexto de Cochabamba. Bueno, esta presentación tiene 5 partes, ¿no? Vamos a hablar primero sobre un referente teórico referido a una contextualización georreferenciada y mapas hipográficos. Les voy a contar cómo hemos trabajado a nivel de acción con actores clave, pues utilizado bastante etnografía. Se diagnosticó el lugar a través de problemas, miedos y potencialidades, porque Ikutuan llama topofolias, topofilias, topirolatrías, y una propuesta de ubicación de corredores culturales a partir de rescatar los imaginarios y la memoria colectiva, ¿no? Y que se canalizaron en propuestas como señalética urbana a partir de carteles urbanos, ¿no? Bueno, tenemos una vasta referencia teórica referida al espacio, a las representaciones sociales de Sergio Moscovici. Trabajamos bajo el enfoque territorialista de Alberto Magnaggi. El lugar, no lugar, con teorías de Marauje, trabajamos con el tema de los imaginarios de Gilbert Durand. Entonces, hicimos una reflexión teórica bastante contrastante en autores para determinar una metodología de acercamiento al sitio
que definitivamente nos muestre qué cosa puede darnos, otorgarnos elementos esenciales de reflexión teórica, nos aportaría en lo que buscamos como sociedad, que es la cohesión social a través del empoderamiento social, ¿no? Y utilizamos la gráfica comunicacional, ¿no?, la identidad territorial para conseguir. Bueno, a partir de ahí se generan 6 propuestas para 6 comunas referidas a los corredores culturales que en esencia captura significación social sentido, ¿no? Las significaciones referidas a lo que es imaginario y memoria colectiva, y lo que es lo bueno, lo malo y lo feo, lo topofil, lo que es referido a la topofilia, topofobia, topoidolatría. En ese sentido, trabajamos georreferenciando todas nuestras actividades. Esta es una visión territorial georreferenciada del municipio de Cochabamba, con 6 comunas a sus 14 distritos. Y en este sentido, ubicamos los sectores, los contextos de estudio, y empezamos a capturar hitos tangibles e intangibles, a partir de lo que representa la intangibilidad y la tangibilidad, la objetivación del anclaje de las representaciones sociales, y empezamos a georreferenciar todo lo que es historia, todo lo que es tangibilidad, y lo corroboramos con entrevistas y vivencias, digamos, en sitio, con actores clave, desde actores académicos hasta actores de base, ¿no? Y toda esta propuesta nos permitió diagnosticar problemas, diagnosticar potencialidades, miedos, aspiraciones, y que se fueron canalizando y sistematizando en encontrar palabras clave que nos permitieron de alguna manera encontrar la identidad de un sitio cochabambino como un corredor espacial y un corredor cultural. En esto quiero destacar el link que tuvimos, el enlace con los corredores biológicos, que es un proyecto de la Universidad Mayor de San Simón, donde se rescata toda la flora, la fauna, la parte biológica de la ciudad, y coincidentemente encontramos paralelos con lo que es la parte cultural, ¿no? Bueno, como impactos, estos proyectos se han expuesto, se ha ayudado a construir los POAs municipales, donde se los ha insertado, impactos sociales de alto nivel, digamos. Hemos sido invitados como universidad a participar de la elaboración de los POAs, digamos, en un contubernio entre los corredores biológicos como proyecto y los corredores culturales, ¿no? Estos impactos nos permitieron entrar a socializaciones después de impacto académico en lo referido a redes, ¿no? Una de ellas es la red Palermo, la cual estamos exponiendo ahora. Y bueno, todo esto a partir de la entrega de los proyectos a dirigencia de lugar. Entonces, estos proyectos o los corredores culturales han tenido una alta, digamos, interacción social con dirigencia del lugar, actores del lugar, a los cuales se les ha entregado el proyecto en acto público con presencia de autoridades municipales, ¿no? Entonces, ese es en el marco general lo que tengo para contarles. El aspecto, yo creo, de este proyecto han sido los impactos y la territorialización de significaciones que nos ha otorgado sectores, ¿no?, de uso, de, digamos, de relevancia espacial para ubicar estos corredores culturales que vendrían a, digamos, a destacar el orgullo cochabambino, todo lo que es el orgullo regional, ¿no? Hemos trabajado, yo creo, verificando impactos, y creo que es el principal aporte de este proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces tengo entendido que Camila Donato ya tiene las conexiones, así que podemos seguir con Valeria. Estoy acá, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ¿qué tal? Lo que no puedo es conectar la cámara, porque acá en la compu la tengo rota y me conectaba desde el celu, y el celu no me está dejando, por eso pensé que los permisos tenían que ver con poder activar la cámara, disculpen. Bueno, pero no hay problema, podés participar, digamos, en la cámara. Me pedí y todo, pero no. Bueno. Bueno, vale. Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Buenísimo, sí. Bueno. A ver. Voy a compartir primero la imagen, que es solo una que tenemos para compartir. Camila, Donato y yo participamos del proyecto de investigación que tiene a cargo la doctora Daniela Lucena. Es un proyecto UASIT,
Y bueno, vamos a comentarles un poco la planificación, el plan de trabajo de este proyecto y el tema al que, digamos, el grupo de investigación se dedica, si bien después cada uno de los miembros tiene su área, digamos, de trabajo, que es lo que Camila les va a contar luego. En este caso, bueno, el trabajo viene ya de una investigación anterior que tiene que ver con reflexionar no tanto con las prácticas vestimentarias, sino con la poética del vestir. Aclaro que es como el concepto central en este sentido, porque tiene que ver más que en pensar los condicionamientos, ¿no?, los contextos sociales, las prácticas corporales que hacen a la indumentaria y al vestir, sino entrar ya más en un cruce entre lo que es el diseño y el arte. Como el proyecto se ubica desde el año, en este caso 1990 al 2000 en Buenos Aires, pero viene del trabajo anterior, digamos, de los 80, lo que trae consigo es bueno, toda la impronta, ¿no?, de la apertura de la democracia, de las expresiones artísticas que empiezan a suceder, y teniendo en cuenta que en 1989 se crea la carrera de indumentaria en la facultad de, ahí iba a decir filosofía, la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA. Entonces, la idea es trabajar el tema de poéticas del vestir para poder romper con estos condicionamientos sociales y entrar a ver estas disrupciones que se pueden provocar desde el arte, el diseño y también el vestir, ¿no? En el ejemplo que les estamos mostrando en este caso, bueno, aparece una remera que para la época es bastante icónica porque además imita o trae algo de la estética de Benetton, ¿no?, de la marca que bueno, es parte del furor de la época, y que tiene que ver con la creación de Roberto Jacoby y Kiwi Sainz, se hacían llamar Fabulous Nobodies, y la idea es que aquel que porta esta remera hace evidente, ¿no?, se hace presente con esta particularidad y fuerte para el momento, yo tengo SIDA, y ver, ¿no?, y poder observar también las reacciones de quienes se acercan, quienes pueden ver esta situación. No solo, digamos, desde este lugar, pero sí una forma de poder mostrar entonces, ¿no?, cómo la incomodidad, las cuestiones más que tienen que ver con tabúes, sobre todo para la época y en el caso del SIDA, pero no solamente digo en referencia a este tema, sino en diversas prácticas. También están los trabajos de los genios pobres de Sergio Delof y el grupo de Maresca y que se entrega a todo destino. Estoy leyendo algunos del corpus de los objetos que se trabajan. No sé cómo vengo con el tiempo, porque me iba a poner el temporizador para darle el paso a la palabra a Camila, pero ya entonces se lo paso a ella. Sí, porque les quedan 2 minutos. Buenísimo. Sí. Bueno. Bueno. No, yo lo que quería continuar y agregar y acompañar a lo que decía Valeria también, considerando que nosotras presentamos el proyecto del que formamos parte y que es un proyecto marco de una serie de investigaciones, entre las que están en curso, ¿no?, la de Valeria, la mía, y que, como decía al principio, lo que viene de un proyecto anterior, a partir del cual surge la construcción de conceptos como es el de poética del vestir, para poder interpretar y pensar estos cruces y estas formas. En el caso concreto de mi proyecto, por ejemplo, es un proyecto que está más enmarcado en el proyecto anterior porque abarca la etapa de la última dictadura militar argentina, en donde yo, por ejemplo, trabajo sobre una interpretación y una lectura del vestir o de las relaciones dadas y producidas a través de la indumentaria o de trazos de telas entre detenidos desaparecidos. Esto se vincula también con esto que recién comentaba Valeria,
a partir de la mirada, ¿no? De cómo, cómo se enfoca y cómo miramos eso que es el vestir y qué distintas dimensionalidades y qué distintos mensajes y lenguajes eso da también a través de los distintos contextos. Como ustedes van a poder ver, este proyecto es en un periodo histórico, en un determinado modo de ser, como es el modo artístico, como puede ser el modo de la vida urbana, y como es, por ejemplo, en el caso de un centro clandestino, que es una cosa completamente distinta. Sí. Este, por dar solo un ejemplo, que es el ejemplo que me compete, ¿no? De un proyecto, de uno de los proyectos que forman parte de este proyecto marco que construye esta categoría de poéticas del vestir. No sé si quieres cerrar. No, está perfecto. Ah. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, a los expositores y expositoras que ya fueron presentando, si quieren ir compartiendo alguna información de sus trabajos en el chat, así podemos ir creando, fortaleciendo esta red. Bueno, vamos a seguir con María Ramírez Jefferson desde Perú. Ok. María, bienvenida. Ok, ¿se está viendo la imagen? Sí, se ve muy bien. Ok, bueno, voy a acomodarme acá un poquito. Ok, ya, ahora sí. Ok, bueno, buenas tardes. La curaduría digital como producción cultural a partir de los estudios en diseño es el tema que nos interesa desarrollar en esta propuesta de investigación-creación titulada Imágenes de la sociedad peruana en los albores del centenario de la independencia del Perú. Es un trabajo de 2 años que iniciamos en el 2022 y que en estos momentos estamos a mitad del proceso. En la actualidad, el patrimonio material gráfico periodístico que circuló en el Perú a inicios del siglo XX es poco conocido, difundido y de difícil acceso. Es el caso de las revistas ilustradas Variedades y Mundial, que circularon semanalmente durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía durante los años 1919-1930, el cual se caracterizó por impulsar el proceso de modernización. Proponemos una curaduría virtual donde se conjugan conceptos y herramientas teóricas y prácticas para producir una puesta en común en línea que, a modo de memoria visual, de cuenta de una parte de la producción gráfica que acompañó el proyecto político, económico y social Patria Nueva. Este es más o menos el primer esbozo de lo que sería esta página, ¿no? El plan de trabajo implicó primero identificar los aspectos sociales y culturales más característicos durante el onceño de Leguía, luego la revisión documental de las revistas seleccionadas, para, a continuación, proceder a digitalizar, codificar, clasificar y seleccionar las imágenes, tales como caricaturas, ilustraciones y representaciones artísticas, ¿no? Acá es una pequeña muestra de lo que hemos relevado hasta ahora. Bueno, hemos relevado casi todo, pero digamos, es una pequeña muestra. El segundo momento, actualmente en curso, implica primero el análisis del corpus a través de un estudio visual con un enfoque crítico y comunicacional, y luego el desarrollo del guión curatorial y finalmente la puesta en línea de la curaduría, ¿no? Esos son los plazos, las fechas, en fin, en lo que estamos en este momento, los objetivos y las actividades que acompañan cada una de las etapas. Para el análisis hemos desarrollado un programa de asignación con un total de 43 categorías a partir del concepto de interseccionalidad. Este lente nos permitirá ver en las imágenes estudiadas la superposición entre las identidades de raza, género, clase, espacio performativo, entre otros. A continuación mostraré una preselección de las imágenes en estudio. Este es el programa, ¿no? Subimos la imagen y aquí le comenzamos a asignar todas las categorías, y una vez que tengamos esto, ya comenzamos a armar el trabajo de análisis. Aunque Leguía había llegado al poder presentándose como un reformador progresista y acompañado de nuevas ideas y valores
extranjeras con gran aceptación por ciertos sectores de la sociedad limeña, trató de usar la religión católica para generar apoyo hacia su régimen. Por ejemplo, no apoyó la ley del divorcio en ese momento, ¿no? O sea, esto en el sentido de que la modernidad más bien postulaba un discurso secular, en el Perú la presencia católica era importante, ¿no? Y sus representantes. Entonces hay ahí una combinación entre las posturas seculares de la modernidad y lo que la sociedad peruana, sobre todo limeña, privilegió, ¿no? María, queda un poquito menos de 2 minutos. Ok, siguiente. De hecho, el Perú sigue siendo un país católico y bastante conservador. Incluso hoy en día podemos ser testigos o participar de la procesión del Señor de los Milagros, celebración religiosa que se inicia en la colonia cuando un esclavo pinta la imagen de un Cristo moreno en las paredes de un fundo y que pese a los sismos e intentos por borrarla, la imagen milagrosamente queda intacta. Por otro lado, las representaciones femeninas muestran cierta dualidad entre los nuevos roles asignados a las mujeres modernas frente a los tradicionales. Así la vida doméstica es expuesta y reconfigurada con los nuevos valores que la modernidad impulsa, como la importancia de la vida social y el cuidado de la salud asociado a la belleza física. Por ejemplo, en este grupo de imágenes, la mujer pobre debe cuidar de sus hijos y estar concentrada en los deberes domésticos, mientras que la rica está concentrada en su vida social. Por otro lado, en la tercera imagen, se caracterizan los rasgos físicos de las mujeres peruanas a partir de la región geográfica de procedencia. Como podemos ver, el reconocimiento y la admiración por el pasado histórico de la cultura inca no implicaba necesariamente aprecio por los indios por parte de las élites limeñas, y en muchos casos el supuesto indigenismo promovido por el gobierno derivaba en considerar lo andino como lo antiguo, el pasado, y por lo tanto opuesto a la modernidad. Bueno, la solución, sí, aquí termino. La solución entonces sería civilizar a los indios y superar cualquier vestigio asociado al carácter y al pasado indígena del país. Esperamos que esta curaduría virtual, una puesta en línea y en común de una parte de la historia gráfica peruana, aporte a la configuración de la memoria y a la identidad visual y cultural de nuestro país. Gracias por la atención. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, vamos a seguir con Lorena Valle Chavarría, desde México. A ver. Ahí está. A ver. Lorena Valle. Están presentes, ¿no? Lorena y David. ¿Eh? Están presentes Lorena y David. Sí, ok. No hay problema, pero no aparecen. Rafael, bueno, me había dicho que estaba listo, así que si querés que optimicemos, podemos seguir con él, que estaba ahí. Hola, perdona, Verónica, sí que estamos aquí. Sí, perdonen. Sí, hola, sí estamos, es que estábamos comentando de la presentación, perdón. Ah, bueno, no hay problema, pueden compartir. Entonces, ¿podemos empezar? Sí, por favor, cuando quieran. ¿Van a compartir una presentación? Sí. Déjame compartir mi pantalla. Aquí está. Ahí está. Les pido, por favor, aquí está. El esfuerzo okay. De ajustarse a los 5 minutos. Sí. Gracias. Sí, de nada. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Nos entusiasma mucho volver a participar en este gran evento internacional por segunda ocasión. En esta intervención queremos compartirles que nuestro cuerpo académico o grupo de investigación hemos reflexionado mucho sobre la importancia de incrementar el respeto y la difusión del patrimonio cultural en contextos educativos. Nuestro objetivo ha sido ligado a prácticas educativas de naturaleza artística para la comprensión del patrimonio en todas sus facetas. El patrimonio escultórico es una parte muy importante dentro del patrimonio cultural, y una estrategia efectiva
para la difusión y la conservación del patrimonio ha sido la utilización de réplicas. Las réplicas se han utilizado con propósitos didácticos en los museos para reemplazar obras que por su fragilidad, posible deterioro u otras razones no pueden ser expuestas. Y las réplicas ofrecen una gran oportunidad para difundir el arte, permitiendo a los estudiantes y académicos el acceso para su estudio y difusión a copias idénticas o muy parecidas a los originales, y así como el traslado a lugares lejanos de acceso limitado como zonas rurales. Por lo tanto, proponemos la elaboración de réplicas que debería ser incluida en cualquier proyecto de investigación. Y hay varios métodos para hacer réplicas. Nuestra propuesta de inicio es el modelado manual y modelado con tecnología 3D, que va a hablar más adelante mi compañero, el doctor Leija. Nuestro grupo académico de investigación Arte, Teoría y Conservación del Patrimonio, conscientes de la inexistencia en el mercado de un producto tipo masa o masilla de características como el secado al aire libre, acabado y textura pétrea o barro, nos dimos a la tarea de experimentar uniendo y mezclando compuestos orgánicos e inorgánicos que al secarse y endurecerse en un tiempo de 24 horas se pudieran manipular para hacer réplicas. Este proceso lo hacemos superponiendo capas de este producto durante un periodo determinado para la conclusión de la obra escultórica. Y una vez que ha secado, la masa o masilla adquiere una dureza de apariencia pétrea con aspecto y similitud al original que puede durar mucho tiempo. Y para lograr esta masa, tuvo varios procesos de producción en laboratorios y se sometió a pruebas de envejecimiento acelerado como esta cámara. Y el resultado fue que esta masa puede durar más o menos 15 años. Y bueno, es importante mencionarles que queremos que se proteja nuestra invención y la hemos registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se encuentra actualmente en proceso de patente. Y bueno, también nosotros dimos a la difusión con un artículo que se publicó en marzo, precisamente en este mes, en el volumen 11, número 2, y viene todo el proceso en la revista Civil Engineering and Architecture, en el volumen 11, el número 2, sobre esta metodología que hemos creado en nuestro cuerpo académico. Bueno, por mi parte, sigue esta parte de modelado manual, es la primera parte, y continúa mi compañero, el doctor Leija. Bueno, escuchamos, no te dejo muchos minutos, pero... Sí, gracias. Pues muchas gracias. Nuevamente, bueno, pues reiterar el agradecimiento a la invitación. Continuando con este trabajo que hacemos en el cuerpo académico con respecto a la creación de réplicas escultóricas, en este caso nosotros estamos ahora también explorando en el cuerpo académico la creación de réplicas escultóricas, pero con dos técnicas fundamentales, la fotogrametría y los escáneres 3D, pero que están muy enfocados al diseño de información de objetos digitales. Hay una gran pérdida de información en muchos casos cuando solo nos dedicamos a generar objetos digitales de cualquier ámbito y no entendemos que requerimos de objetos digitales robustos que tengan datos identificadores estándares y unos metadatos muy concretos para que puedan durar a largo plazo. Entonces estamos trabajando a la par de estas réplicas físicas con réplicas digitales y diseñando información para que estos objetos puedan durar a largo plazo, no nada más con hacer las nomenclaturas de estos, escribir su nombre, mantenerlos en un disco duro y guardarlos y pensar que ya están listos y a salvo para largo plazo. No, estamos tratando de generar objetos un poco más complejos, con metadatos extendidos, con algunos lenguajes de marcado mucho más complejos para que estos objetos que han sido digitalizados por estas dos técnicas que planteamos hace un momento puedan sobrevivir a largo plazo. Sobre ello también tenemos otro artículo que hemos trabajado desde el cuerpo académico, que aquí también lo pueden ver, lo compartimos, está muy enfocado a la fotogrametría como un recurso de virtualización para difundir y preservar digitalmente el patrimonio tangible, dando esta continuidad con la masilla y con esta patente que está en desarrollo. Solamente ya para ir terminando, decir que pues es importante, como lo dijo la doctora, la difusión de estos objetos, tanto para los procesos de aprendizaje como para otro tipo de procesos de más a las industrias glamour
que se denominan a todas estas que serían las galerías, los repositorios, universidades, los museos. Todos estos requieren también de un diseño de información, y es donde también la práctica del diseño gráfico participa en esta construcción de diseño de información y arquitectura de información para este tipo de objetos digitales complejos. Bueno, pues también por mi parte es todo. Les dejamos aquí el QR también de nuestro sitio web del Cuerpo Académico, donde pueden ver más información al respecto. Y nuevamente les agradecemos la invitación a esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También si pueden compartir algún contacto en el chat, así en este intercambio se puede acceder. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir desde Colombia con Rafael Ángel Bravo. Ahí está. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Vas a compartir? Sí. Sí. Ahí está. Bueno, excelente. Cuando quieras comenzar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Ángel. Represento al grupo de investigación Visualizar. Presentando o mostrando un poco lo que ha sido el trabajo y la evolución de la línea de investigación en patrimonio histórico y cultural. Inicialmente, para contextualizar, el grupo inicia entre los años 2010 y 2011 con el propósito, ¿me confirman si se ve la presentación? Con el propósito justamente de generar un espacio donde se pudieran de alguna manera como redefinir o expandir los límites de lo que es la investigación en diseño. Uno de los, digamos, de los cuestionamientos de lo que se analizaba en ese momento era que muchas veces se ponían algunas barreras a la hora de plantear proyectos de investigación en cuanto a los temas que se podían o los temas que no se podían abordar, y la idea era que el grupo permitiera una amplia variedad de en cuanto a temas y se pudieran redefinir esos límites tradicionales del diseño de en cuanto a sus temáticas. Dentro de las primeras exploraciones del grupo surge la intención de estudiar lo que era la gráfica urbana popular en Cali específicamente. Entonces, a partir de un estudio desde la fotografía, se empezó a abordar ese tema de la gráfica urbana popular, que de alguna manera pues tenía que ver con una de las líneas de investigación, que era la línea de nuevos lenguajes. Ya a partir de ese trabajo con la gráfica urbana popular, surge la inquietud sobre la existencia de unos núcleos de expresión popular como unos espacios que pueden ser geográficamente delimitables o espacios culturales, donde se empiezan a generar la preservación de ciertas expresiones de carácter popular, donde se empiezan a congregar o a generar expresiones de carácter popular y folclórico que de alguna manera resisten al efecto homogeneizador de la globalización. Entonces empiezan a generar estos espacios y el grupo empieza a buscar la observación de estos diferentes núcleos, y dentro de ello surge, digamos, un proyecto que ha sido como el proyecto iniciador del grupo y que se viene trabajando hasta la actualidad, que es el trabajo con las plazas de mercado, que mañana estaremos presentando ya específicamente dentro de una de las sesiones. Entonces, dentro de estas líneas de investigación, que tenemos 5 líneas: diseño, publicidad y TIC, expresión en nuevos lenguajes en contextos urbanos, patrimonio histórico y cultural, estudios de la forma, semiología y aplicación, e historia en el diseño, la publicidad, la imagen y la estética. Inicialmente planteamos estos estudios desde la concepción de lo que eran los nuevos lenguajes en contextos urbanos, y también ahí dentro de este estudio abordábamos expresiones como el arte urbano, el graffiti, las intervenciones a través del sticker, diferentes intervenciones que se hacían en el contexto urbano. Pero finalmente también terminamos viendo que muchas de estas expresiones a su vez
tenían una relación con el patrimonio histórico. Entonces empieza como a generarse esta fusión entre estas dos líneas. Por un lado, los nuevos lenguajes, entendiéndolo como los nuevos temas de estudio, pero a su vez, entendiendo que esto que vemos como nuevos temas, muchas veces está mirando hacia recoger elementos del patrimonio histórico. Entonces, de alguna manera, como que esto que vemos como lo nuevo, a su vez está retomando muchas de estas expresiones. Entonces, ya dentro de estos procesos, pues ha sido como la fotografía el elemento protagónico. Dentro de la línea de nuevos lenguajes visuales teníamos como proyecto principal este tema del estudio de la gráfica urbana popular en el centro de Cali. Aquí vemos un par de ejemplos de esta gráfica urbana popular. Y ya de aquí empieza esta exploración de, bueno, miremos entonces qué otros núcleos podemos observar. Entonces ya listos, podemos observar la gráfica urbana popular en Cali, pero también podemos observar lo que pasa con los puestos de fruta, lo que pasa con los mercados populares, lo que pasa con otro tipo de intervenciones y otro tipo de expresiones que se generan en las ciudades como expresiones populares que de alguna manera en algunas casas de esta relación no tienen una base en lo que son las expresiones de carácter aborigen o indígena y también lo que son en muchos casos los procesos migratorios que llevan a la generación de estos núcleos y a la generación de estas nuevas identidades que surgen por el encuentro de diferentes culturas que se han encontrado prácticamente desde los procesos de colonización hasta los procesos actuales de migración que tenemos en el continente americano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Les compartiré por el chat, les dejaré un enlace donde pueden acceder a las diferentes publicaciones que hemos realizado. Ahí pueden ver los artículos que hemos hecho, publicaciones como capítulos de libro, artículos, y también por si de pronto alguien quiere comunicarse y saber más al respecto. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con Félix Cardona Olaya desde Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes, Félix, bienvenido. Bueno, voy a tratar de compartir pantalla. Sí, por favor. Bueno, mi proyecto, yo lo tenía aquí, ¿qué pasará? Bueno, mi proyecto básicamente es un proyecto que se trabaja en un municipio cercano a la ciudad de Cali, en el suroccidente colombiano, que es en Trujillo, en Valle del Cauca. Es un proyecto que trabaja, digamos, siguiendo como un poco lo que hemos venido escuchando, trabaja un itinerario cultural que es básicamente trabajar con la comunidad para descubrir sus rutinas, recorridos y ritmos en su territorio. Es una comunidad campesina y con ellos hemos, pues, digamos, descubierto una cosa muy interesante y es que, pues, digamos, este territorio también es parte del paisaje cultural cafetero, que es patrimonio cultural de la humanidad. Y, pues, esto fue declarado por la UNESCO y digamos que estamos trabajando en la zona E, que por cuestiones de la UNESCO quedó completamente apartada del gran circuito del paisaje cultural cafetero. Esto ha sido un problema para este municipio porque este paisaje, antes de ser como, digamos, un motor de desarrollo, ha sido un problema en tanto que ellos no se pueden unir geográficamente, aunque institucionalmente se piensa que es todo un territorio, para la gente del común, pues digamos, están apartados completamente. Aquí, digamos, hay una visión muy interesante y, digamos, es uno de los puntos de análisis, es la diferencia entre lo que piensa la institución y lo que vive la comunidad que habita el territorio. Entonces, al quedar apartados, pues no pueden acceder a muchos recursos y entienden que el paisaje cultural cafetero es importante, pero se está desapareciendo, sobre todo en esta zona. Y pues en este itinerario cultural, pues hemos encontrado fincas, pero en cada una de las fincas o casas cafeteras hay algo bien interesante y es que el campesino nos muestra las cocinas. Las cocinas para ellos es supremamente importante.
Tanto así que, por ejemplo, hemos también descubierto que cuando ellos llegan al terreno sin construir la casa, lo primero que piensan es en el emplazamiento de la cocina. ¿Por qué? Porque la cocina se vuelve el núcleo de todos los elementos o las faenas diarias de la finca cafetera. Por ejemplo, la ceniza la utilizan para abono, ¿cierto? Atraviesan los tubos del agua en estas grandes moles hechas en tierra, sacada del mismo terreno, para calentar el agua, ¿sí? Mantienen, digamos, unos ritmos de vida muy interesantes para que el fuego nunca se apague y se mantenga la comida caliente, para que todos los trabajadores de la finca puedan acceder a un buen servicio de comida. Entonces, es muy interesante que este elemento, que a veces es invisibilizado por una visión, digamos, un poco occidental del diseño, hemos perdido esta visión sobre estos diseños autónomos, autóctonos, que nos muestran unos valores muy interesantes de la comunidad que vive en los territorios rurales, pues yo creo que de Latinoamérica, pero pues aquí específicamente de un territorio colombiano muy cercano a Cali, que lastimosamente tampoco, digamos, la ciudad de Cali no va mucho allá. A Trujillo va más gente al exterior, también por otro fenómeno, y es que Trujillo tiene uno de los pocos parques monumentos sobre la violencia en Colombia. Pues hemos descubierto que las cocinas y las estufas de leña son un diseño muy interesante que empezamos a analizar desde el punto de vista visual, también desde el punto de vista industrial, y también como para generar un itinerario o por ejemplo, un sendero. Por eso me encantó una de las primeras exponencias, en términos de que esto nos permite crear como nodos para crear como unos recorridos sobre el territorio. En tanto, estas estufas nos permiten este tipo de criterios, ¿no? Autonomía, autoconstrucción, un circuito ecológico interesante con conocimiento ancestral, permite calefacción del agua, permite, digamos, el uso de los recursos naturales de una manera muy interesante. Y digamos que hay dos cosas que culturalmente son muy importantes, que son el nodo de interacción social de todas las faenas que genera una finca, y son el lugar donde la mediación femenina es supremamente valorizada por esta gente. Y eso hace que la figura de la mujer empiece, digamos, a configurar cierto tipo de narraciones visuales y orales sobre el territorio, que a veces también son invisibilizadas por esas visiones hegemónicas, pero que nos dicen mucho y que el diseño tiene que empezar a visibilizar a través de diferentes plataformas. Y entonces estamos empezando a hacer todo ese proceso. Y pues lo estamos logrando gracias a que este pueblo de Trujillo, que esta es una ilustración que surge de un trabajo que estamos haciendo con la comunidad, empecemos a mirar el diseño desde esos descentramientos de la teoría decolonial, que nos permiten mirar esas otras formas del diseño, o lo que por ahí algunos autores llaman, no sé si ustedes conocen, los diseños de los sures, ¿sí? Que es ese diseño que nos permite a nosotros definirlos en términos culturales e identitarios, y que estamos llamados nosotros diseñadores a empezar a mostrarlos, a visibilizarlos, a analizarlos, y empezar a nosotros a construir ese corpus teórico que nos permita hablar de que hay un diseño, otro diseño, otros tipos de formas de diseñar que deben ser reconocidas por la academia, que los estudiantes deben estudiar, que nosotros como docentes y como investigadores debemos empezar a reconocer, validar y exponer en espacios en donde pues tengan igual validez que otros procesos. Y no olvidar que nosotros somos, pues digamos, una sociedad que todavía depende del campo, y que el campesino, la figura del campesino, antes de ser olvidada, debe ser, digamos, puesta en un alto valor por todos nosotros. Y el diseño está más que llamado a eso. Esa, pues digamos, es mi propuesta, y por eso me encantó ver las anteriores, porque me parece a mí que nos podemos conectar con muchas cosas, y esos espacios son enriquecedores para eso. Entonces, pues, sí. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Sí, son construidos colectivamente, ¿no? Estos espacios es el gran valor. Muchas gracias, Félix. Vamos a continuar entonces con Milena Flores Lodoño desde Colombia. Ahí te vemos. Buenas tardes para todos. Espero Buenas que tardes, me escuchen bienvenida. Muy bien y me confirman si miran la pantalla. Sí. Bueno, mi proyecto de investigación se denomina Pequeños Artistas, evocando historias y construyendo memoria para la paz.
Estos son unos procesos de co-creación artística con niños víctimas del conflicto armado, habitantes del sector de Ángano y Rosales Alto del municipio de Pasto. Bueno, como introducción, este proyecto surge de la necesidad de mostrar desde una perspectiva infantil las consecuencias que ha traído el conflicto armado en la vida de los niños. Por ello, desde su contenido, contribuye a la construcción de paz. En cuanto a la expresión, se promueve una interpretación visual de las historias de los pequeños para que ellos a manera personal lean, escriban, compartan y plasmen todos los relatos que le ha marcado la vida de la guerra. Y en cuanto a la técnica, se elabora una narración animada y una exposición artística que muestra todo este proceso de co-creación. Vamos a partir de lo macro a lo micro para conocer un poco el contexto colombiano. La Fundación Plan asegura que la guerra en Colombia ha dejado a más de 2.300.000 niños y adolescentes como víctimas del conflicto armado, y esto desencadena una serie de eventos y categorías que ha afectado directamente a la población infantil. En cuanto al departamento de Nariño, este, al estar ubicado a la periferia del país, ha sido heredero de algunos factores, como es el escaso desarrollo social y económico. También existe una débil presencia del Estado y su posición geográfica ha sido un punto estratégico para que se asienten los grupos armados. Este departamento, al contar con una frontera internacional con el Ecuador y una frontera marítima como es el Océano Pacífico, ha permitido que los grupos se ubiquen en esta zona. Como vemos aquí, en el lado verde están las AUC, que es un grupo de paramilitares de ultraderecha. En el lado amarillo se encuentran las FARC, que es un grupo guerrillero que en sus inicios fue de izquierda, el ELN, que fue un grupo también guerrillero que fue de izquierda, y en el azul es donde persisten dos o más grupos armados. Entonces, tristemente, solo en estas pequeñas partes rosadas es donde no ha existido el conflicto armado. Entonces, todo esto ha generado desplazamientos forzados, vinculación y reclutamiento de chicos, y se han ubicado en la capital del departamento de Nariño, que es la ciudad de Pasto. Ellos son los protagonistas de este proyecto, son niños de 6 y 16 años de edad, habitantes de este lugar, que es una invasión que se encuentra ubicado en las faldas del volcán Galeras. Desde el marco teórico se trabajó lo que fue una categoría, que es la construcción de paz. Esta se la entiende a corto plazo como la reparación de las víctimas y la memoria histórica, y a largo plazo es la construcción, el reconocimiento de algunas causas del conflicto armado desde una perspectiva política, social y económica. Estas son las subcategorías de esta investigación y todo esto va a aportar a lo que son las prácticas artísticas. En cuanto a los resultados, se llevó a cabo 4 etapas. La primera etapa fue una experiencia indirecta. Aquí se realizó un trabajo, una revisión literaria, y se tuvo la oportunidad de conocer al sociólogo Elkin Rubiano Pinilla, quien realiza una cronología de la violencia en el arte colombiano. Cada vez que vean estos códigos QR los pueden escanear. Esta cronología la tengo en la página web para que las personas observen las diferentes obras que se muestran. En cuanto a esta etapa, se dio lo que fue el primer objetivo específico, que fue identificar colectivamente las necesidades sociales y afectivas de los pequeños. Aquí se pudo analizar desde los diferentes entornos y se hizo esta propuesta visual que observamos aquí. En cuanto a la segunda etapa, ya se realizó una experiencia directa, que fue un trabajo con la comunidad. Aquí con los chicos se establecieron unos 15 encuentros donde se trabajó desde una motivación, un cuestionamiento, una expresión de la emoción, un desarrollo de la técnica y un cierre. Y todo esto se lo hizo en diferentes fases que contribuyen a las subcategorías de esta investigación. Se trabajaron desde las diferentes manifestaciones del arte, como es la pintura, el dibujo, la escultura, el grabado, la fotografía, el video, y se hicieron todas estas series de actividades que contribuían a cada una de las subcategorías de esta investigación. Y finalmente, pues aquí ya se hizo una aproximación a lo que es la narración animada, en donde los chicos empezaron a construir sus historias, las dibujaron y posteriormente ya me dediqué como a darles vida a esta animación. Ya en la tercera etapa, que es de reflexión, se obtuvieron 4 resultados. El primero de ellos es la página web. El segundo es la bitácora artística, la cual fue hecha en físico, pero también se la encuentra anexada en la página web. Y un fotolibro donde están todas las obras realizadas con los pequeños. Aquí estas obras se las entregó a cada uno de los participantes del proyecto.
En cuanto al libro artístico, se ilustró todo el proceso del plan de actividades que se llevó a cabo con los chicos, y este está en proceso de publicación para que se tenga una difusión de estas actividades para que las puedan utilizar las demás personas. En cuanto a la cuarta etapa, ya fue un proceso artístico, se realizó la exposición audiovisual y plástica para dar cumplimiento al tercer objetivo, que fue generar procesos de reflexión sobre las historias de los pequeños. Aquí se hizo la narración animada partiendo de estos principios y la exposición artística, que fue en la ciudad de Pasto, donde se mostraron las 56 obras de los pequeños. También se mostró mi trabajo como artista y sobre todo pues a los chicos y sus obras, que fueron muy importantes en este proceso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Milena. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con Lorena Berni, colega desde aquí de Argentina. Ahí estamos. Cuando quieras compartir. Hola, buenas tardes. Comparto acá mi pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Sí. Okay. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Bernis, soy licenciada en diseño gráfico y tengo un posgrado en educación universitaria. Trabajo principalmente en lo que es formación docente. Bueno, y el objetivo un poco de esta investigación está basado en el diseño de material didáctico universitario, principalmente en el inicio de esta investigación comienza en la pandemia. Yo trabajo mucho con capacitación docente, y una de las quizás falencias que se evidenció un poco más durante la pandemia, donde todos tuvimos que pasar a entornos virtuales y digitales y tener que modificar un poco la forma en la que enfrentábamos el aula y el espacio educativo, uno de los recursos o de las falencias un poco que se evidenció en ese momento fueron los pocos recursos que teníamos los docentes para poder enfrentar ese desafío, desde más allá de obviamente de toda la las limitaciones que y la necesidad de resolver cosas de forma inmediata que tuvimos todos en la pandemia. Nos enfrentamos con otro desafío más, que era la necesidad de tener que diseñar nuestros recursos didácticos o de tener que poder desarrollar esos recursos didácticos. Bueno, el proyecto de investigación indaga un poco sobre el diseño de esos materiales universitarios, ¿sí? Poniendo el foco en la innovación, en los entornos personales de aprendizaje, en la relación que tienen los estudiantes actuales, los estudiantes universitarios actuales con el conocimiento, con las formas en las que acceden al conocimiento, el uso y la integración de las herramientas tecnológicas, porque quizás un poco se pone el foco en eso, en el recurso tecnológico, pero bueno, en base un poco, el objetivo de esta investigación era ir un poco más allá de eso y ver en cuanto a lo que es el diseño del material, más allá de la parte tecnológica, que eso quizás es una habilidad, una capacidad que se puede aprender de una forma más simple. Bueno, en base a esto, uno de los puntos de esta investigación tuvo que ver con realizar una encuesta sobre estudiantes de universidades públicas y privadas, estudiantes de carreras afines a la comunicación, al marketing, al diseño. Bueno, ahí un poco las cifras de los alumnos, pero bueno, siempre alumnos jóvenes que están dentro de este nivel universitario. Y el objetivo era un poco indagar cuáles son los materiales didácticos que más usan los profesores o en la exposición de sus clases, tanto de forma virtual como ya el año pasado en esa transición en la virtualidad y la presencialidad, donde en muchas de las universidades se mantuvieron estos sistemas mixtos entre la virtualidad y la presencialidad, y donde el material didáctico o el recurso didáctico empezó a ser un elemento bastante más importante dentro del proceso de aprendizaje. Bueno, ¿y qué impacto tiene eso en los estudiantes? Un poco un resumen de toda esa información.
lo primero que indagamos sobre los estudiantes era qué función cumplían esos materiales didácticos, y en la mayoría, en un porcentaje muy alto, era una fuente de información, una de las fuentes de información principal que, al menos desde la mirada de los alumnos, se tiene desde la información que hay sobre el contenido que aprenden en la universidad. Bueno, un elemento para fortalecer el aprendizaje, para ejercitar habilidades, y en un porcentaje muy bajo lo ven como un entorno de creatividad y expresión, ¿sí? Donde ellos pueden intervenir sobre ese elemento que consideran que es uno de los principales dentro de su formación. Bueno, materiales didácticos de preferencia, si bien la mayoría dentro de este porcentaje, una mayoría de alumnos prefieren materiales multimediales, presentaciones, videos, infografías, ¿sí? Teniendo en cuenta el alumno actual del sistema universitario, prefieren materiales quizás más dinámicos, un 28% apuntes o materiales de creación propia, ¿sí? Los alumnos también en un porcentaje bastante alto prefieren utilizar como material didáctico material que crean ellos mismos. Bueno, materiales de lectura en un porcentaje más bajo y material de lectura impreso ya en un porcentaje mucho más bajo, teniendo en cuenta los materiales didácticos que realmente usan los docentes. ¿Sí? También indagamos un poco sobre, más allá de sus preferencias, qué era lo que ellos veían que se estaba utilizando, y acá los porcentajes un poco veíamos que eran al revés. ¿Sí? Que más allá de esta preferencia que en muchos casos los estudiantes manifestaban, se sigue utilizando como quizás material principal, materiales de lectura impresos o materiales que son básicamente texto y no mucho más que eso. Y uno de los elementos principales que veíamos o que indagamos en esta investigación tenía que ver la participación que tenían los alumnos en esto, ¿sí? Qué participación en esa creación de material didáctico y en el diseño de ese material didáctico tenían los alumnos, teniendo en cuenta también que son alumnos de carreras relacionadas a la comunicación, al diseño. Bueno, porcentajes bajos de producciones en donde ellos sentían, o al menos que ellos sintieran que tenían participación en ese contenido. Esto nos lleva un poco a indagar sobre el origen de esto, y los planes, vemos que los planes de estudio vigentes que hay en cuanto a lo que es la formación de docentes acá en Argentina, en Buenos Aires, y acotado a un segmento más chico, no incluyen, están centrados mucho en la parte didáctica y en lo que tiene que ver con quizás en la psicología, la pedagogía, pero no en lo que es la creación de recursos didácticos, ¿sí? Lo que tiene que ver con el desarrollo, el diseño principalmente de recursos didácticos. Teniendo en cuenta que ya desde hace un tiempo, y principalmente potenciado esto por la pandemia, es uno de los elementos que más utilizan los docentes para el trabajo en sus clases. Bueno, y en esto pudimos establecer cinco elementos que son importantes o que consideramos que es importante tener en cuenta en este proceso. Primero, la formación en competencias en el docente universitario. Un poco en relación al marco teórico y trabajando con algunos autores, desde hace ya varios años se coincide en la necesidad de un cambio en la concepción del docente universitario, ¿sí? Porque el docente universitario hoy principalmente transmite el conocimiento de la misma forma en la que lo aprendió, y en muchos casos utilizando los mismos recursos didácticos del momento en que aprendió esto, sin tener en cuenta un proceso de diseño en esto. Más allá de la parte tecnológica, que también se considera que es importante, ¿sí? el uso de lo que es la tecnología, de las metodologías activas, en donde se pueda promover una educación integral, adaptando propuestas pedagógicas y utilizando, ¿sí? el diseño dentro de la planificación, y considerando principalmente al estudiante como parte de este recurso, y a los aportes que pueda hacer el estudiante, principalmente en relación al uso de la tecnología. Bueno, el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Plantear formas de resolución de problemas complejos, donde se pueda utilizar la tecnología como un medio,
utilizando herramientas de diseño como el pensamiento de diseño, que plantea diferentes etapas para poder llegar a resoluciones de problemas complejos que sean dinámicos, que puedan ir modificándose en el tiempo. Bueno, la gestión del aprendizaje del estudiante universitario a través de entornos personales, poder involucrar al estudiante dentro del desarrollo del proceso y de la creación de esos recursos didácticos. Bueno, hay varios autores que promueven algo llamado aprendizaje basado en el diseño, ¿sí? En donde se busca migrar un poco del modelo centrado en la enseñanza y pasar a un modelo que está centrado en el aprendizaje y que tenga como elemento o como autor principal, ¿sí? al estudiante y no al docente. Bueno, un poco el resultado de esta investigación y teniendo en cuenta el foco, ¿sí? En la formación y en la integración de el diseño, más allá de como herramienta y como tecnología, como un proceso y como un modo de trabajo, ¿sí? al momento de poder aplicar eso en recursos didácticos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lorena. Muy interesante. Bueno, seguimos con Sebastián Aguilar. ¿Estás por ahí, Sebastián? Sebastián, ¿nos escuchás? Sebastián. Sí, aquí estamos. Tienes los permisos correspondientes. Sí. Cuando quieras. Voy a conectarme. Estoy buscando para conectarme también desde la computadora para poder. Que estaba conectado también, pero no sé cómo que se cierra. Sí. Para poder entonces proyectar. Denme un minutito que estoy buscando para conectarme, porque estaba conectado y se me cerró. Ok, ya estamos. Voy a proyectar. Ok, ¿me avisan si se ve? Se ve perfecto, Sebastián. Ok. Bueno, el trabajo que hoy venimos a transmitir, buenos días ante todo, saludos desde Panamá. Es un trabajo de investigación que hemos estado haciendo con el tema de lo que llamamos petroglifos. Una de las investigaciones que hemos estado haciendo, que es arte rupestre, arte muy antiguo, y que sabemos que hay en todos los países, de los que estamos aquí conectados, tenemos algo de esto en nuestras regiones. Y yo traigo el de una de las regiones, que es la provincia donde me desenvuelvo como docente y coordinador de la Facultad de Arquitectura del Centro Regional Universitario de Veraguas, en Panamá. Y hemos estado haciendo una investigación por toda la región, nosotros lo llamamos provincia. Recientemente, hace unos días atrás, fallece uno de los investigadores más importantes en el tema arqueológico en nuestra región y que nos ha traído mucho del arte antiguo de nuestras regiones, el señor Richard Cook, que era un inglés que vivió en Panamá por muchos años y que nos dejó un gran legado en cuanto a las investigaciones. Y él divide las regiones de nuestro país en tres grandes regiones. Una que le llama la Gran Chiriquí, por una provincia que se llama así también aquí, que incluye dos provincias, Chiriquí y Boca del Toro, la gran región de Coclé, o la Gran Coclé, que abarca lo que es tres provincias, cuatro provincias, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, y el Gran Darién, que abarca lo que es la ciudad capital y la provincia de Panamá, Colón, la comarca de San Blas y Darién. Entonces, en estas tres áreas, que él la divide así por el tema de los grupos antiguos en investigación que él llegó a reconocer, pero que es una división más que todo geográfica, porque los grupos que hay dentro de todo esto, que también él hizo toda la investigación, eran grupos diferentes. Entonces, según, voy a pasarlo rapidito porque quiero llegar a la parte del arte, pero según las investigaciones y los cronistas, a la llegada de los españoles, habían 60 culturas en Panamá, y de esas hoy se mantienen solamente 7. Y dentro de eso se ha comprobado, se ha hecho por cacicazgo o por aldeas
llevadas por el liderazgo de un cacique. Dentro de los que más importantes están aquí en la región que estudiamos es Tabarabá, Esquegua, Urracá, Natá, Escoria, Parita, son de los que del área donde vamos a estar. Y se han hecho muchas excavaciones y muchos proyectos arqueológicos de donde han salido mucha información. Pero lo importante que yo quiero que veamos en esta investigación hoy es, porque hay mucha información de los caciques, de la parte esta, pero hay vestigios que no se habían hecho investigaciones. Hay un señor que sí para el año para los años 60 encuentra, que es este mapa que está aquí, es el señor Neville Hart, un americano que recorre todo el país, pero en el tiempo de los años 60 todavía no había buenas vías de comunicación. Y él nos deja este mapa con algunos de los petroglifos que él identificó y que nos sirvió de base para llegar a conocer algunos, pero no hay un detalle tan exacto con dibujos y todo de qué es lo que él encontró. Entonces, esto que está aquí se encuentra hoy en día en el Museo de Veraguas. Son algunas de las imágenes que permanecen grabadas en roca y que se han reproducido en el museo, pero que no está la completa. Seguimos encontrando nueva información y que nosotros lo que estamos haciendo es tratando de identificarlo, haciéndolo con GPS para ver una posible ruta y ver también posibles similitudes con otros lugares y de alguna manera tratar de ver, porque es muy difícil, ya los que hicieron esto ya no están, y las culturas que están en estas áreas no son las mismas. Entonces aquí está el primer paso que nosotros hemos hecho, que es identificar yendo a los lugares muy, muy a veces inaccesibles, pero que hemos tratado de ir con un equipo fuerte a ver esto. Entonces estamos trabajando la parte de arqueología junto con la parte de la investigación gráfica, porque aquí van a ver luego cómo hacemos el traspaso de toda esta información a la parte del dibujo. Aquí otros petroglifos que vemos, estos se le llaman popularmente por las personas del área las piedras santas, porque incluso hay muchas personas que todavía las veneran, hacen el recorrido. Y acá si ven a la mano derecha abajo, es donde empezamos a hacer el trabajo con la parte de los artistas visuales. Yo no hice la introducción muy bien, pero yo tengo título de licenciado en arquitectura, tengo título de licenciado en artes visuales y maestrías en administración de proyectos de construcción y del tema de arqueología también. Entonces tengo varias ramas, digamos, que hacen que se me facilite un poco poder ver esto. Entonces hemos estado viendo diferentes, la voy a estar pasando rápido porque no va a haber mucho tiempo de verlas, pero para que vean que por lo menos en esta área del lugar de zona que le llamamos, hay algo en común y es la relación con los ríos, con el área de los ríos. Aquí hay otra roca grandísima también que tiene muchas imágenes, que muchas están siendo usadas hoy para el mercadeo. Ahora les voy a mostrar una, aquí hay otras del mismo área, hacia la Pascuala le llamamos. Este es el mismo área de zona cercano, hemos encontrado otras. Y así hemos visto muchas que se han estado viendo. Quiero llegar al área de, todas estas son el área cerca de zona, y esta que está aquí, que es muy característica, que se dice que es la más grande del área de Centroamérica, se llama la Gran Serpiente, y esta está siendo utilizada para darle lo que es identidad cultural a las regiones. O sea, ahora la región de Río de Jesús, que es donde está ubicada esta, hacen muchos suéteres, camisetas, gorras con la imagen del petroglifo. Entonces lo están utilizando como algo que no existía, bueno, siempre ha existido, pero digo, no existía en la parte publicitaria, digamos, que la región tuviese algo que lo identificara. Entonces ahora se está identificando con este descubrimiento. Hay otras áreas que también tienen. O sea, que toda esta parte arqueológica, porque por años ha quedado oculta, hoy en día lo estamos utilizando para resaltar la parte cultural y para ser utilizada como un material también de identidad de los lugares, poder crear empresas que valoren este tipo de arte que por años lo hacemos.
Bueno, ahí ven una foto muy sudada mía, pero es que los lugares donde tengo que ir a ver esto son bastante, ven mucha vegetación, están ocultas en las áreas, algunos han sido vandalizados, esta como lo ven aquí está partida, van a ver más de 40 aquí, las estoy pasando rápido, pero sí son regiones que bueno, que por lo mismo, por ser unas áreas inaccesibles, se han preservado. Este que está aquí, que tengo una foto antigua, que es muy parecida a uno que luego vi en Venezuela por internet, ya yo empecé a integrar al grupo gubernamental. Estos que ven aquí son del Ministerio de Cultura, que al ver que ya estábamos haciendo esto privado, entonces empezamos a integrarlos. Y este sí es uno que fue, digamos, vandalizado, estaba en su posición, la foto como está, estaba en su posición, pero hoy en día que la vimos por un proyecto de agroindustrial, de siembra de caña, lo agarraron y lo tiraron hacia una, hacia, y es lo que no queremos que pase con los otros, lo tiraron hacia una zanja, una quebrada, y estamos tratando de recuperarlo y sacarlo. Sacamos solamente una parte y la colocamos en una escuela, porque entonces en la escuela de esa área queremos que se identifique también con su arte antiguo, con sus antepasados. Entonces hemos tratado de verlo, pero necesitamos un equipo más pesado y esperar el verano, que es lo que tenemos ahora. Así que para ver si podemos sacar la otra parte de la roca. O sea, es un trabajo muy duro, un trabajo que los recursos no son tan, tan onerosos. Lo tenemos que hacer prácticamente de nuestro bolsillo y con el apoyo de algunas instituciones estatales, pero que sabemos que es un rescate cultural que va a quedar para muchas generaciones. Aquí hay otras en otras áreas, ¿sí? No, que es muy, muy valioso el trabajo, principalmente el trabajo de campo. Te agradecemos muchísimo que nos acerques este material. Exacto, sí, les voy a pasar este material para que también se lo reproduzcan a varios, para que vean lo que se ha estado haciendo. Hay mucho, como le digo, mucho material, no lo vamos a poder ver todo aquí, pero que es solamente de una región, solo una provincia. En Panamá son 13 provincias, así que imagínense todo el arte antiguo que hay en nuestra región y que sabemos que en otras regiones también existen y que estamos a disposición para brindarles todo el apoyo, ¿no? Y muchas gracias, y esto es lo que queríamos presentar el día de hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias, muy valioso el trabajo, igual que el trabajo del resto de los colegas y las colegas, principalmente el trabajo de campo, también muchos trabajos bibliográficos realmente de mucho valor. Les agradecemos haber participado, este es un espacio de encuentro, de vinculación. Tenemos que ya dejar la sala porque estamos muy sobre el tiempo, pero les recuerdo que a las 17 horas Argentina va a estar la siguiente comisión ingresando con el mismo link. Ustedes pueden participar como oyentes y también hacer este uso de este espacio para conocer las investigaciones que se están haciendo en toda la región. Así que les agradecemos muchísimo de parte de la universidad, de parte de la red de investigadores, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto. Gracias, chao, buenas tardes. Buenas tardes, adiós. Chao, gracias por participar. Un gusto, gracias.